¡Hey! ¿Qué pasa, gente? A partir de hoy voy a saludar así para que me veáis el tatuaje, ¿no? Ya que lo tengo. Estamos en un Sinato Tune de Chino y Nacho, que, bueno, pues me lo habéis pedido muchísimo. Y he dicho, vamos a escuchar a Chino y Nacho, que bueno, que ya sabéis que su variedad, pues tienen una variedad bastante, bastante grande de canciones. Se han hecho bastante virales con la canción de Andas en mi cabeza. Pero bueno, pues han pasado por distintos estilos musicales, por decirlo así. Y creo que esta gente canta bastante bien, así que vamos a escucharlo, pero antes de empezar el vídeo, un amigo mío pues ha sacado un tema y quiero que lo escuchéis porque creo que está bastante guay. Y bueno, pues pasados por ahí, también un chico de Almería, y está muy chulo, está muy chulo. Voy a escucharlo un poquito para dejarlo con la miel en la boca, y si queréis pues os pasáis, que lo dejaré en la descripción, el tema, dadle amor, ¿vale? La verdad es que el tema tiene, pues de calidad audiovisual, está muy, muy currado. Si queréis pasaros por el vídeo, que os lo dejaré en la descripción, escuché la canción, que está muy guay. Y bueno, ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a empezar con Chino y Nacho. Que bueno, vamos con el primero, con el primer Sinatución de Chino y Nacho, en el que van a cantar en directo una canción en acústico que se llama Sin Ti. Vamos a escucharlo y vamos a analizar las voces. La verdad es que está bastante bien, es que vosotros fijaos no sé ya ni hablar, el cambio que han tenido de esa canción a esta. La verdad es que han cambiado un poco, ¿no? Y también lo que es, o sea, vosotros fijaos que los podemos ver a Chino y Nacho, vale, pues van vestidos modernos, y luego aquí han cambiado un poco. Vamos a escucharlo, Mi Niña Bonita, que su canción está muy chula, es muy bonita. Vamos a escucharlo. Madre mía, qué temazo de mi infancia. Madre de Dios. Los dos se compenetran súper bien. Vámonos. Con su pedazo de estilo que tiene aquí, espectacular. Pero mira, ahora dónde están, están ahí, arriba. Tú fíjate cómo han cambiado, ¿eh? Vámonos. Madre de Dios, cómo han cambiado la cosa, ¿eh? Yo nací para ti, tú también para mí. Yo no sé qué morir, qué tratar de vivir sin tu amor. Me encanta, tío. Es que mola muchísimo. A lo mejor estos audios no es que esté totalmente quitado todos los efectos de voz, pero de lo más clarito que se puede escuchar cómo de verdad canta. Que canta muy bien. Amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, 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 amor.
quiero escuchar a Chino y Nacho acústico. Me encanta, ¿vale? Porque pongo Chino y Nacho no se enamoran. Y por aquí, en directo. ¿Qué directo tiene esto? ¿Esto tiene más playback? Por favor, mirad esto. ¿Esto tiene más playback? Pues un poco más el micrófono y te lo llevas aquí y cantas sin micrófono. Vamos a ver si en este directo hacen... A ver... Madre mía, ¿cómo ha cambiado, eh? ¿Te ves del otro lado ahora? Ahora, aquí sí. Bueno. No hacen playback, pero tienen doble voz. Tienen la canción de fondo al final. Entonces, no se puede ver perfectamente. A ver, en esta grabación. Aquí sí se escucha. ¿Escuchadlo? Aquí ya se ve. Qué bien se ve. Ahora, si le... Pero si le enchufas el micrófono a Daddy Yankee, no se le escucha. A Daddy Yankee no se le escucha, ¿no ves? Mira, se mueve el micrófono y me dice, ¿con cuál canto? Esto sí que es directo. Aunque se ve como el ojete. Se pone al lado del micrófono. Qué máquina de Yankee. Qué máquina que es. Hasta aquí la super recopilación de las voces sin atunción de Chino y Nacho. Así que espero que os haya gustado. Madre mía, qué pelado me he hecho. Qué pelado, Dios mío. Qué pelada. Bueno, chicos, espero que os haya gustado de verdad. Y bueno, si queréis, pasaros por el vídeo que he dicho al principio, ¿vale? Que es un amigo aquí de Almería. Y bueno, pues si os gusta la canción, id para allá, suscribiros si os gusta, si queréis. Y apoyarlo con un pedazo de like también en este vídeo. Y hostia, se me ha olvidado. Y si no lo digo, después me matáis. Tengo que decirlo. En esta vida hay dos tipos de personas: in the life, or my life, when in the life. In this time, hay dos tipos de personas: los que me siguen en Twitter y en Instagram, y los que no. Así que no sé a qué estás esperando de seguirme en Instagram. Así que bueno, pues ya está. Sígueme en Instagram, ¿vale? Un beso, un abrazo, te quiero y adiós. Hasta luego, chao, chao. Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.